esos metros que desde aquí parecía que se iba fuera del tapiz. Ese lanzamiento del aro yo pensé que se iba fuera. Y los dos con el pie, y luego la gimnasta que está boca abajo con las rotaciones que lanza hacia atrás, también fuera del campo visual, espectacular. Sí, es un ejercicio, la verdad es que está muy marcado también con la música, con el estilo que les caracteriza a las búlgaras, y muy, muy pausado, muy tranquilo. Y la verdad es que, bueno, han estado bien. Alguna imprecisión en la recepción de alguna cinta, que no ha cogido las dos cintas a la misma altura, pero bueno, sin fallos aparentemente importantes. Ese rodamiento un poco a medias, la verdad. Cuando vemos la cámara lenta se ve todo estupendamente. Sara Bayón, cuando estuvimos aquí grabando el programa de Rítmica de hace un par de meses, el de Londres 2012, que está colgado en la web, por cierto, que lo quiera ver, estaban Carolina y estaba Sara, y ahora, Sara estaba todo el tiempo viendo las imágenes, decía, fíjate ahora cómo se aprecian las cosas, ¿no? Este es el movimiento final que tiene. De hecho, muchos de los trabajos que se hacen durante la temporada es la observación de los vídeos, porque sí, mejor que ahí no vas a ver si estás ejecutando a la perfección los movimientos. Pues han sacado 7 décimas más que el día de la clasificación. Tenían 26.875, 27.500. Ahora mismo se van a la segunda posición, a medio punto de Bielorrusia, pero aquí salen las rusas. Y atención con este ejercicio, porque difícil no, es lo siguiente. Es muy, muy difícil, muy difícil. España ha perdido 1,3 con respecto al día de la clasificación del viernes. Pues está claro que la mala sombra les acompaña en este aparato. Sí, porque en el Mundial fue el fallo que no les permitió ir directamente a los Juegos Olímpicos, sí, fue también mixto. Pero bueno, no pasa nada, yo creo que están muy bien de forma y van a hacerlo muy bien en los Juegos. Ya. Sí, a ver cómo arreglan esto. Son rosas. A ver cómo lo arreglan. Ahí están, bueno, ya desconcentradas. Adiós. Llevan 30 segundos. Vamos, ni 30 segundos. Tienen un lío ahora mismo. Claro, es que al ser un conjunto tan difícil de, en cuanto a que no para un lanzamiento detrás del otro, en el momento en que falla uno, en cadena. Sensual. Sí, la verdad que sí. Esos gemidos. Gloria Estefan no les ha dado mucha suerte. Desde luego, el inicio ha sido... Sí, de descontrol absoluto. Sí. Eso es lo que pasa, lo que tú dices. Tanta dificultad que como no arranquen bien, van encadenando. Les ha costado 30-40 segundos encontrarse. Es que empiezan desde el principio con muchos riesgos. No van como otros países que van poco a poco metiendo cada vez más dificultades, más riesgos. Mm. Empiezan desde el inicio y bueno, pues eso es lo que tiene arriesgar también, ¿no?
Pero han sido 40, con los 40 segundos iniciales de un fallo tras de otro, pero lógicamente el fallo en el primero repercute en el segundo elemento, el segundo en el tercero, y hasta que han podido tener un respiro y encarrilar el ejercicio. Estamos en Rusia y son rusas, evidentemente. Y también, bueno, quieras que no, ellas también perciben la presión de estar en casa y de tener que hacerlo bien, con lo cual también... No, ahora les va a ayudar que se esté celebrando también aquí, ¿no? Y luego encontrarse con Irina Wiener, claro, que también les hará el repaso, lo verán, o sea, qué ha pasado, porque estas imágenes también luego les sirven a ellas para aprender y ver dónde ha estado el fallo, qué es lo que ha pasado para... Ya se grabarán ellos también en entrenamientos, ¿sí? No, está claro que sí, que es un trabajo habitual dentro de los equipos de gimnasio, ¿no? 27.175 en ejecución, 8.80 dificultad, 8.975 9.400 la artística, que es innegable, pero claro, la ejecución, fíjense, el otro día en ejecución tuvieron 9.325, han perdido medio punto, el medio punto que les permite de momento estar en el podio con 27.175. De todas formas, este fallo no les ha permitido hacer muchos de los riesgos y dificultades que tenían. Han perdido 1.4 también, ¿eh? O sea, les han... De 28.450 a 27.175. Sí, pero el fallo ha sido garrafal. Y aquí sí les ponen, les dan la oportunidad ahora a las italianas, que quedaron terceras, de ir al podium. Quedan dos equipos, las francesas, único equipo, única final en la que están las francesas. Muy elegantes con este maillot. Y luego las italianas. Son todos gimnastas muy jóvenes. Uy, un poquito verdes todavía, ¿no? Bueno, es el primer ciclo que compiten juntas y de cara al ciclo que viene o de cara a los juegos siguientes seguramente sea un equipo que esté muy bien. Están asentando una buena base y ahora mismo pues están trabajando, además sin la motivación de ir a unos Juegos Olímpicos porque en Montpellier fallaron y se quedaron fuera. Entonces, bueno, pues están ahí trabajando sabiendo que este año no es el año importante. Y de cara quizás al ciclo que viene es cuando van a poder empezar a lucirse, ¿no? Después de estar trabajando juntas más tiempo. Sí, se nota
también que bueno, pues que la falta de dinamismo, que claro, viniendo después, anteriormente, del equipo ruso, se nota mucho más la diferencia, ¿no? Pero igual las comparamos con Alemania o con las griegas y quizás pues están todas en un nivel en el cual quien mejor lo haga y más correcta haga las dificultades, los riesgos y las colaboraciones, pues sean las que puedan quedar más delante, ¿no? Son buenas niñas, ¿eh? Sí. De aspecto físico y de condiciones. Son muy bonitas y además son muy trabajadoras. Mira la Dunaska, aquí está. Sí, está haciendo muy buen trabajo en Francia ella. Sí. Séptima puntuación, 25.800. Han tenido dos décimas menos. Y esta es la oportunidad ahora del equipo italiano de irse al podium. Para desbancar a las rusas que tienen 27.175. Desde luego Italia el otro día hizo 27.325. Si repite la nota se iría a la tercera posición y desbancaría a Rusia, que sinceramente al Modena yo creo que no se merece estar en el podio en esta final. No. Están claro. Ahora terceras porque están en Rusia y porque... Muy mal lo tendría que hacer ahora Italia para ya, que no estuviera Italia ya en el podio. Bueno, aquí está la entrenadora. Último ejercicio de este Campeonato de Europa. Genial, Almudena. A pesar de la cinta y a pesar del arito este que se ha caído a última hora, el ejercicio genial. Sí, yo la verdad es que tengo un especial cariño a este conjunto porque dos de las gimnastas que están aquí, no en este, una de ellas de este equipo del conjunto de mixto y el de pelotas, yo pertenecía al club Arezzo Petrarca cuando competía en la liga italiana y la entrenadora Manola Rossi, que nos dejó por una muerte súbita así de repente, esté donde esté, seguramente está muy orgullosa de estas gimnastas porque desde que nos dejó, no han dejado de cosechar grandes resultados. Marta Paganini es una de las gimnastas y la otra que es esta gimnasta rubia que tenemos aquí delante, que es ucranio-italiana. Angélica Sabryuk. Pues seguramente, me acuerdo cuando ganaron uno de los primeros triunfos tras la muerte de ella, el abrazo que se pegaron ellas dos, estoy convencida que iba dedicado a Manola y desde donde esté pues seguramente esté disfrutando también con sus gimnastas. Ahí ha sido el fallo, es que hay que mirar el aparato hasta el último momento, ha sido una pena porque es la oportunidad que tenían de rascar
el bronce. El bronce, ¿no? Y no sé, a ver qué... 27-2 se van, bueno, a la tercera. No, sí, que sí, que bronce. Ah, tercera posición, que sí, sí. Que bronce, que, eso es. Que Rusia tenía 27.575, sí, sí, por 25.025 centésimas. Finalmente... ¿Cómo controlan las notas tú, Maja? Parece que se ha hecho justicia. Necesitaba 27.175, ha tenido 27.200. Pues nada, se lleva el bronce. O sea que se queda Rusia fuera de la clasificación, fuera del podio en concreto, porque en los primeros 30 segundos del ejercicio de mixto, sí, ha sido un desastre para Rusia, pero bueno, no deja de darnos la clave de lo que van a ser los Juegos Olímpicos. En fin, campeona de Europa en este, en esta final, Bielorrusia, medalla de plata para Bulgaria, el bronce para Italia, cuarta plaza para Rusia, la quinta para Israel, sexta para Grecia, séptima para España, octava para Francia. España, que se ha tenido la mala sombra en el ejercicio de lanzar excesivamente fuerte y quedarse la cinta enganchada en la viga del central del pabellón, y ahí es donde ha perdido todas las posibilidades, pero el ejercicio ha seguido como si no hubiera pasado nada, y eso dice mucho de las gimnastas, de las gimnastas españolas, de su nivel de concentración y de competitividad, de la preparación que llevan de toda la temporada, ¿eh? Porque han ido cosechando grandes éxitos y resultados, y esperemos que en los juegos, con que lo hagan como viene siendo habitual, pueden darnos una gran sorpresa en los Juegos Olímpicos. Bueno, señores, pues ha terminado aquí la gimnasia. Almudena, espero que nos veamos en los Juegos. Ay, espero, Paloma, a ver qué pasa. Que se crucen todos los hados y que podamos hacer las transmisiones juntos. Sí. Y nosotros ya dejamos la gimnasia, han terminado los europeos. El 28 de julio empezamos con la gimnasia artística masculina, los días de competición en la artística, y a finales de los Juegos, días 8, 9 y 10, me parece. Siempre al final nos toca, siempre al final. Pues estamos con la rítmica, así que esto ha sido todo. Muchas gracias, Almudena. A ti, Paloma. Y hasta pronto. Televidentes.